cruz. Señora Presidenta y compañeros asambleístas, damas y caballeros, en la intervención anterior yo había mencionado de que una vez escuchado a todas las autoridades que han venido acá a la Asamblea Nacional, a la Casa del Proceso Político, porque todos practicamos la buena práctica de la política, que es la administración de una sociedad. Había planteado de que una vez nosotros escuchado, vaya orgánicamente a la comisión permanente, a la comisión fiscalizadora, y ellos, en una forma imparcial, porque vamos a estar ojo al Cristo, para que nos envíen en menos de 10 días un informe, pero documentado, donde nos permita tomar la actitud positiva, que es analizando los documentos y evaluando sobre ese procedimiento de la comisión fiscalizadora, realizar un juicio político, que ahí terminaría la actividad nuestra fiscalizadora. Porque si nosotros quedamos solamente allí, como estamos ahora, nos hemos convertido de la información y no ha habido o no habrá este análisis y esta preocupación de todos los ecuatorianos. Queremos dar una luz de verdad, queremos mantener la dignidad con la que venimos acá a la Asamblea Nacional a defender la dignidad de los ecuatorianos y la honorabilidad de la Asamblea Nacional. Gracias, compañera presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tenemos un